Yeah, We got those, it? Tres incendios forestales avanzan sin control en el oeste de Estados Unidos. Las conflagraciones han arrasado con decenas de viviendas alrededor de Los Ángeles y han obligado a evacuar a los residentes en medio de una intensa ola de calor, informaron el miércoles las autoridades. El primer frente de fuego, denominado Bridge, alcanzó las localidades de Wrightwood y el Monte Baldy, al norte de Los Ángeles, destruyendo al menos 33 viviendas, varias cabañas, vehículos y una estación de esquí. La conflagración inició el domingo en el Bosque Nacional de Los Ángeles y el martes había crecido hasta alcanzar unas 1.600 hectáreas. Pero el miércoles en la mañana sumaba ya 19.400 hectáreas, alimentado por temperaturas de hasta 43 grados Celsius y fuertes ráfagas de viento. El tiempo es un poco más favorable para nosotros, pero siguen siendo condiciones muy peligrosas. Tenemos vientos esta noche que deberían llegar a unos 40 km por hora. La humedad relativa aquí arriba sigue siendo muy baja, así que estas son condiciones propicias para la actividad del fuego. Por eso queremos permanecer preparados con el fin de defender todo aquí arriba. Al sureste de Los Ángeles, el incendio Airport había consumido el miércoles 8.900 hectáreas de vegetación, ocasionando daños en varias viviendas. Además, siete personas resultaron heridas, según los bomberos. Este frente se propaga desde el lunes y ha carbonizado cañones y laderas, incluido el Pico Santiago. El incendio también se precipitó ladera abajo hacia el Lago Elsinore. Al noreste de Los Ángeles el fuego denominado Line ha consumido casi 14.000 hectáreas, obligando el cierre de algunas carreteras de acceso y la evacuación de varias comunidades en una zona turística. La policía del condado de San Bernardino investiga si los incendios fueron provocados. Un sospechoso fue detenido el martes. Los incendios forestales son usuales en California y otras partes del oeste de Estados Unidos en esta época del año, pero los de 2024 son significativos.